Bienvenidos a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Soy Jonás Birma y los acompañaré en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda Latinoamérica. Cuando la OMS validó la primera vacuna contra la COVID-19, expertos no habían tenido el tiempo suficiente para estudiar su efectividad inmunitaria a largo plazo. Al día de hoy, un porcentaje de personas en distintos países comienzan a contagiarse meses después de haber obtenido su esquema completo de vacunación, prolongando por meses algunos de los síntomas. Incluso las pequeñas cosas suponen un esfuerzo enorme para Lioba Hulsbema. Dos semanas después de contagiarse de COVID-19, esta joven de 30 años sigue luchando por volver a su antigua vida. Salía a correr cada dos días y hacía otros deportes y ejercicios. Ahora todo eso está en suspenso. Mi respiración sigue siendo un poco agitada. Cuando subo escaleras tengo que hacerlo lentamente. Muchas veces tengo que recuperar el aliento y debo hacer descansos. Lioba trata de descansar más de lo habitual. El regreso a su labor como cirujana es difícil. Contrajo la COVID-19 pese a estar completamente vacunada. Durante dos semanas estuvo enferma en casa. Sinceramente, no esperaba pasar por un proceso tan grave. Pensé que alguien de 30 años como yo, sin enfermedades preexistentes, simplemente pasaría un par de días en cama y me relajaría el resto de la cuarentena, pero no fue mi caso. Estuve muy enferma durante dos semanas. En Alemania, cada vez hay más casos entre los vacunados. De las casi 55 millones de personas con la pauta completa, alrededor de 118 mil se han contagiado. Esta cifra también se refleja en las unidades de cuidados intensivos. Alrededor del 10% de los ingresados en UCI entre 18 y 59 años están vacunados. En el caso de los mayores de 60 años, alcanza incluso el 30%. Sin embargo, eso no significa que la vacunación no funcione. Si observamos los brotes entre vacunados, representan la minoría de todas las infecciones, y ello pese al gran número de personas vacunadas. Solo viendo esa proporción se aprecia que la vacunación sigue ofreciendo una alta protección. Lioba se vacunó hace 7 meses, lo que podría explicar su contagio. Pese a su experiencia, se vacunaría de nuevo. No he perdido la fe en la vacunación. Definitivamente seguiré vacunándome contra todas las enfermedades infecciosas, porque el proceso de mi enfermedad podría haber sido mucho más serio de no haber estado vacunada. Y te protege de morir de enfermedades infecciosas o de un desarrollo más grave de la enfermedad. Lioba va ahora paso a paso y tiene fe en recuperarse pronto y por completo. La propagación del coronavirus ha provocado millones de contagios, aumentando la posibilidad de que el virus se transforme en una versión más poderosa de sí mismo. Pues entre más infecciones, mayor oportunidad de sufrir alteraciones que garanticen su supervivencia. Una situación que la desigualdad en la distribución de vacunas ha ocasionado y que además tienen al continente africano en rezago económico. Omicron, la nueva variante del coronavirus, vuelve a poner el foco en la falta de vacunas en África.
Su descubrimiento por parte de científicos sudafricanos ha desatado restricciones de viajes al sur del continente africano, medidas que golpean a las economías de estos países. Pero además, esta nueva variante ha arrojado de nuevo luz sobre un problema recurrente: el desigual reparto de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo y especialmente en África, transformada ya, según denuncia la ONU, en un caldo de cultivo de las variantes del coronavirus. Y es que, según los últimos datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Africana, solo el 6,6% de la población continental ha recibido la pauta completa de vacunación. Sin embargo, ese panorama no es homogéneo y varía por países, algunos de los cuales superan ese porcentaje, como Sudáfrica, donde el 24% de la población tiene la pauta entera. El uso de cubrebocas es una de las medidas principales para frenar los contagios de COVID-19. Sin embargo, hay quienes, por naturaleza de su trabajo, tienen que portar mascarillas durante largos periodos de tiempo, ocasionando en algunos casos problemas en la piel, entre otros malestares. Ante esto, un joven ingeniero en Perú presenta una innovadora solución. Desde que empezó la pandemia, la mascarilla se ha vuelto necesaria para protegernos del contagio del coronavirus. Sin embargo, el uso diario y frecuente ha ocasionado que las personas experimenten fuertes dolores de cabeza, problemas en la piel y otras molestias. Luis Díaz, ingeniero egresado de la Universidad de San Martín de Porres, propuso una novedosa solución capaz de disminuir los efectos causados por la exposición al dióxido de carbono. Y fue el deseo de querer ayudar a su padre, quien en su trabajo como policía presentaba molestias diarias por el uso frecuente de la mascarilla. Bueno, mi papá es policía, entonces él me comentaba, ¿no? Porque él trabaja en Tarma, está todo el día con la mascarilla, y él me comentaba que tenía ciertas molestias. Y aparte de eso, como que siempre le dolía las orejas por el tema de la liga, ¿no? Y estar todo el día, ¿no? Entonces es incómodo. Entonces se me ocurrió, se me prendió el foco, ¿no? Entonces, a ver, investigar un poco, ¿no? ¿Por qué pasa eso? De repente temas de dióxido de carbono, ¿no? Es unas cosas que se me ocurrieron en ese momento, ¿no? Y lo que empezó como un proyecto personal se convirtió en algo mucho más grande, como parte de un proyecto universitario para poder ayudar a más personas. Cuando nosotros postulamos el proyecto, lo hicimos más que todo para la parte de la policía y parte de seguridad, ya que el papá de mi compañero Alessandro Zavala también es policía, ¿no? Pero también se dedica a la parte de seguridad, ¿no? Nosotros hicimos pruebas ahí, de hecho muchas personas le gustaron, ¿no? Más que todo la parte de la mascarilla, porque les ayudaba, ¿no? Porque imagínate, está todo el día, más que toda la policía parada, ¿no? Y no solo la policía, ¿no? También están los bomberos, los profesores, ahora que van a volver a entrar a clases, ¿no? A raíz de ello, Luis empieza a trabajar en el prototipo bajo uno de sus cursos de la universidad. Y junto a sus compañeros lograron lo que ahora denominamos mascarilla inteligente. La principal función es que con el sensor de CO2 maneja prácticamente la velocidad de los ventiladores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te lo pones y detecta una mayor concentración de CO2 en la mascarilla, lo que hace es prender los ventiladores, ¿no? Otra de las cosas también que nos apoyó bastante es el filtro. La particularidad de este filtro es que estas capas, aparte, ¿no?, de estar con el tema de la pandemia y todo eso, del ambiente, ¿no?, de los virus, es que tiene esta capa de aquí, que es de carbón activo, esta parte negra de acá. Lo que hace es purifica el aire, o sea, literal, este filtro lo que hace, aparte, ¿no?, de los virus, también purifica el aire y ayuda, ¿no?, a la mejora, ¿no?, de la parte de la oxigenación de las personas, ¿no? Y con la ayuda de los ventiladores que están aquí, que tienen una potencia, bueno, hemos hecho bastantes pruebas, ¿no?, lo que ayuda es refrescar la oxigenación que está dentro de la mascarilla y permite al usuario que lo está portando, ¿no?, tener una mejor concentración de oxígeno y que evita algunos problemas, ¿no?, que normalmente tienes cuando tienes mucho tiempo la mascarilla por el tema de la concentración de CO2. Apenas Luis pudo ayudar a calmar las molestias de su padre, se enfocó en el resto de la población y adaptó las mascarillas a las diferentes necesidades, utilizando como recurso principal la tecnología. Una persona que normalmente trabaja sentado, lo utiliza, no lo utiliza tanto como que una persona que hace deporte, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos tres estados y un cuarto adicional
Los tres estados representan el primero, una persona normal que está sentada, ¿no? Y quiere, está trabajando, pero no necesita, ¿no? Mucha. Entonces, para la segunda es cuando estás caminando en la calle y necesitas un poco más de oxigenación, porque obviamente el ambiente puede tener, ¿cómo se podría decir? Tiene mucha concentración de CO2, no las personas, el virus, sino. Y el cuarto estado, lo que hace es los ventiladores se prenden según el CO2 que está que detecta el sensor, ¿no? O sea, si por ejemplo estás en un ambiente súper cerrado y el sensor detecta más de lo que de la concentración normal que debería soportar a una persona, lo que hace es activa los ventiladores, ¿no? Y, pues, ahí, según la cantidad lo prende a más o menos potencia. La preocupación por la salud de su padre hizo que la idea de Luis Díaz se convierta en uno de los proyectos más ambiciosos de la Universidad de San Martín de Porres y que será de gran utilidad para muchas personas como médicos, bomberos, obreros, todos quienes se exponen diariamente a las molestias causadas por el prolongado uso de la mascarilla, tan necesaria para evitar contagiarse de este terrible virus que acecha a la humanidad. El virus del papiloma humano es una causa importante de morbilidad y mortalidad en mujeres de todo el mundo. Es responsable en el desarrollo de distintos tipos de cáncer y, según datos de la OMS, se estima que 90% de las personas serán infectadas por este virus en algún momento de su vida, por lo que combatirlo se ha convertido en una prioridad para la salud pública. Un estudio difundido por la revista The Lancet reveló que las tasas de cáncer de cuello de útero en Inglaterra se redujeron en un 87% en mujeres vacunadas contra el virus del papiloma humano o VPH. A fin de obtener estos resultados, se empleó un programa de inmunización contra el VPH utilizando la vacuna bivalente Cervarix, que se inició en Inglaterra en 2008. El estudio estimó que para junio de 2019 había alrededor de 450 casos menos de este tipo de cáncer en la población vacunada en Inglaterra. La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación de todas las niñas y el chequeo y tratamiento de las mujeres mayores para reducir el riesgo de cáncer. También anunció que la vacuna es más eficaz cuando se administra entre los 9 y los 14 años, y algunos países también la recomiendan para los niños para eliminar el virus de la circulación general. Sean parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento, regresamos. Al momento de enfrentar situaciones de incertidumbre, cambios repentinos o alguna crisis, nuestro cuerpo experimenta sensaciones que sirven para ponernos en alerta, como el miedo o el estrés. No obstante, la pandemia ha hecho que estos sentimientos sean recurrentes en la vida de muchas personas, afectando directamente su salud mental. Las enfermedades mentales afectan a millones de personas con un elevado coste sanitario. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que empeorar la situación, dañando muchos factores. Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la COVID-19 ha afectado a muchos de los elementos que ayudan a mantener la salud mental: empleo, vida social, compromiso educativo, ejercicio y sistemas sanitarios. La mala salud mental genera costes económicos equivalentes a cerca del 4% del PIB europeo. Algunos gastos son costes directos de tratamientos, pero más de un tercio están relacionados con las menores tasas de empleo y la reducción de productividad. Aunque el nivel de gasto en atención a la salud mental ha aumentado en los países de la OCDE la última década, la proporción de gasto sanitario total dedicada a salud mental no ha aumentado e incluso ha disminuido en varios países. Un estudio de la ONU, especializado en salud y trabajo, demostró que más de 500,000 de personas mueren al año a causa de un ataque al corazón o derrame cerebral derivado del estrés en el trabajo. Esta investigación señala la importancia de reducir las horas laborales a un promedio de 35 horas por semana, una meta que Islandia está a punto de alcanzar. Thank you.
know that we have to do the same amount of work. So we have to find a way to do that. And this means changing some things we've been doing before. Now our meetings are a bit shorter, but we try to organize them better. El trastorno del espectro autista puede afectar las habilidades sociales, la comunicación y el comportamiento de los niños y niñas que lo padecen. Es importante el desarrollo de plataformas que contribuyan a la inclusión y el aprendizaje eficaz. Por esta razón, la Universidad Veracruzana presenta una app que apoya en el aprendizaje de niños y niñas con esta condición. Una contribución importante para el desarrollo de la neurociencia. Bueno, debido a que la población de niños con autismo tiene una alta afinidad por los dispositivos móviles, nosotros que creímos que poniendo elementos que pudieran llamar su atención, ellos podrían más fácilmente aprender acerca de la lectoescritura, y así lo hicimos. Una de las cosas que quisimos hacer con los niños es disparar esta plasticidad para que ellos puedan ejecutar actividades que de manera normal no van a ejecutar. Se tuvo un trabajo previo en el aprendizaje de la lectoescritura en niños en una escuela normal, y posteriormente esos ejercicios se diseñaron para desarrollarlos en la aplicación LEA. Para que la aplicación sea la que le enseñe al niño, no un maestro. La aplicación contiene ejercicios del método global de lectoescritura, y bueno, estos ejercicios que nosotros aprendimos en un aula tradicional se adecuaron a la aplicación. Tiene diferentes tipos de juegos también, rompecabezas, formación de palabras, todo en diferentes niveles, de tal manera que se pueda probar el avance del niño. Bueno, trabajamos con 10 niños con autismo, todos ellos tenían lenguaje y ellos formaban parte de diferentes instituciones de gobierno del estado de Veracruz. Bueno, se hicieron pruebas con cada uno de los niños en el desarrollo de todas las semanas que ellos estuvieron trabajando. Trabajaron en sesiones de 20 minutos dos veces por semana. Y bueno, pudimos medir, la aplicación tiene una base de datos que va midiendo el progreso de cada uno de los niños, y de esa manera nosotros pudimos darnos cuenta del avance que obtuvieron a lo largo de estas semanas. Todos ellos aprendieron a leer y a escribir su nombre, a leer y escribir diferentes emociones. También algunos de ellos contaban con lectura sin comprensión y pudieron lograr la lectura de comprensión al finalizar el proyecto. La aplicación pueden usarla. La recomendación es que los niños estén bajo supervisión, que los niños puedan agregar su foto, puedan agregar la foto de sus familiares, de tal manera que puedan primeramente trabajar con su entorno cercano para que ellos se familiaricen y se acostumbren y puedan tomar gusto por ella. Esto nos impulsa a seguir trabajando con beneficio de los niños con autismo, que es la población o la línea de investigación que nosotros manejamos, y creo que es un parteaguas para poder trabajar más acerca y vincular estas dos áreas, la tecnología y las neurociencias en Veracruz. La aplicación está de manera gratuita, abierta a todo el público, en la página del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Esa es una contribución social que la Universidad Veracruzana le da a la población, y no solo a la población veracruzana, porque como está en línea, pues pueden abrirse de diferentes lugares, ¿no? Las bebidas alcohólicas, que por lo general se relacionan a la vida social, elevaron sus estadísticas de consumo durante la pandemia con motivos de la incertidumbre y el aislamiento social, periodo durante el cual el comercio en línea logró consolidarse, algo que la Organización Panamericana de la Salud está tratando de cambiar por medio de la asistencia digital y la inteligencia artificial. Durante la pandemia de COVID-19 no solo ha habido una amplia difusión de información errónea relacionada con el consumo de alcohol, sino también un aumento exponencial de la venta en línea junto con las entregas a domicilio. Mientras tanto, los servicios de tratamiento se vieron interrumpidos o se suspendieron por completo. Por ello, la Organización Panamericana de la Salud creó a Paola, una asistente digital con inteligencia artificial que puede responder a preguntas sobre el consumo. Por ejemplo, ¿cómo sé si bebo demasiado? ¿Se puede beber alcohol después de la vacuna contra COVID-19? ¿O el alcohol causa cáncer? Ok, me puedes preguntar algo o seleccionar una de las opciones en la pantalla.
Esta es una buena pregunta. La mejor manera de averiguar es responder a un test corto que te ayudará a evaluar cuánto consumes y con qué frecuencia. Esta prueba, que lleva unos minutos, también evalúa el riesgo de problemas de salud con relación al nivel de tu consumo actual. Tus respuestas son confidenciales. Más de 200 problemas de salud están vinculados de forma causal al consumo de alcohol. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, presentó esta herramienta digital. El alcohol también ha llevado a lesiones importantes debido también, por ejemplo, a la violencia interpersonal. El consumo del alcohol ha aumentado en varios países durante la pandemia y las normas en torno al consumo de alcohol han sido modificadas debido a la mercadotecnia y también la entrega en los hogares. Todo esto también ocurre al mismo momento en el cual los servicios de tratamiento han disminuido como resultado de las perturbaciones de la pandemia a los servicios sanitarios. 3 millones de personas mueren cada año por el consumo de alcohol, informó el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El año pasado, la OMS le presentó Florencia al mundo, un asistente digital para ayudar a las personas a dejar de fumar. Hoy, con placer, presentamos a su hermana, Paola, que nos ayudará a evaluar el riesgo para las personas en cuanto al consumo de alcohol, reducir el consumo o solicitar tratamiento. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz. Los debates para regular el uso medicinal y lúdico del cannabis tienen un impulso desde hace años muy importante en América Latina. Fue Uruguay quien en 2013 aprobó una legislación que permitía un uso más amplio de la hierba. Aunque el avance en reglamentación más reciente se registra en México, más países de la región necesitan legislaciones en torno a una medicina que podría auxiliar en el tratamiento de la epilepsia en niños y niñas. Mateo tiene parálisis cerebral. Solía sufrir episodios epilépticos diarios para los que le medicaban clonazepam y valproato de sodio. Nosotros le teníamos que hacer exámenes a él cada 6 meses para ver qué tan dañado le dejaba ese medicamento su hígado y sus riñones. Al ver a su hijo drogado por horas, Isaac decidió probar un remedio que en Costa Rica solo se obtiene de forma clandestina, el aceite de cannabis. Mateo tiene ahora 7 años de edad y lleva 5 sin convulsiones. Ha sido maravilloso, ¿verdad? El paso de tener que tomar todos esos medicamentos, ¿verdad?, para no convulsionar. Ahora no toma absolutamente nada. Ya tiene casi 5 años de solamente tomar cannabis medicinal y no tener una sola crisis convulsiva. Varias familias en Costa Rica batallan para obtener los productos derivados del cannabis. Por eso Isaac cultiva su propia planta para hacer medicamentos y regala parte de su producción a otras familias con niños como Mateo. Un proyecto de ley para permitir el cultivo, producción, industrialización y comercialización del cáñamo y del cannabis para uso medicinal fue presentado en el Congreso de Costa Rica en mayo de 2019. Hace 2 meses la iniciativa recibió la primera de las 2 aprobaciones que requiere para hacerse ley, y la segunda debe esperar al menos hasta enero. Mientras tanto, muchas familias esperan impacientemente y anhelan poder acceder más fácilmente a los productos con los que mejoraron la vida de sus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSS, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Thank you.